Kumusta mga Siyokoy, ang pagbabalik? Sa videong ito ay ipapakita natin ang Pinoy na nagpabagsak kay Rey Vargas. Pero bago yan ay siguraduhin na ka-subscribe para updated ka sa mga videos na ating gagawin. Karamihan ng mga boxing analyst sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsasabing delikado daw si Magsayo kay Rey Vargas kung matuloy ang kanilang laban. Dahil daw malakas si Vargas at Mala Morales at Marquez daw ang galawan nito. Pero sa video na ipapakita natin ngayon ay pinabagsak pala si Rey Vargas ng isang Pinoy sa katauhan ni Sylvester Lopez. Tara mga Siyokoy at panoorin natin ang video. Magsisimula na po ito pagkatapos ng intro. Un prospecto mexicano espectacular, el hombre del fondo de sombrato receptor. Esta fue una pelea en campeonato mundial juvenil super gallo del CMB, y vámonos a la lona. Nosotros hablando bien de Rey Vargas, pero no pasa absolutamente nada. Rey solo hay uno, y eso es Alfredo Jiménez. Observamos la izquierda en forma de gancho espectacular, lo mandaba a la lona su oponente Sylvester López, filipino él, y ahí el filipino en un costado del campo de batalla. También estos hombres se dieron espectacular, nada más y nada menos que en Los Cabos, Baja California. Observamos a Rey Vargas más espigado, con mayor alcance que su oponente, el filipino, con dos derechas en forma recta. Trataba de mandar a la lona, trataba de castigar a este hombre que tiene nada más y nada menos que anestesia pura ahí en esas armas disfrazadas de negro. Con la izquierda abría la ofensiva, con la derecha trataba de cerrar en dos ocasiones de nueva cuenta este Rey Vargas. Sylvester López fue un gran rival, esto en la categoría de los 55 kilos, 339 gramos. Y ahí, tira hacia el frente. Atención, porque el filipino tenía la espalda hacia las hojas, en cualquier momento podía sucumbir. Metía a la izquierda en forma de llave y la derecha en forma recta. Ese golpe recto que tiene Rey Vargas de forma sumamente medida. Y ahí recuerden escribir a la cuenta de TD-Deportes y conviértanse en Riaño Libres en arroba totalmente Leo. Ahí observamos el filipino Sylvester, ya no quiso salir en su esquina, le dijeron no más, quedó más averiado que los andenes y que toda la línea 12 del metro.